그게 나한테 보여. Vale. ¿Hay algo en especial? Sí, ya. Vida. Luego y orbes. Ya decía yo, sería raro que no salgan bichos aquí. De nada para abajo. ¡Oh! Soy ahuevonao. No me di cuenta que esa hueva me mataba. Una roca, ¿para qué quiero la roca? Para ponerla una sobre la otra. En primera instancia para eso. Ah, vale, eso fue lo que vi, dije. Estaba mirando abajo a la derecha de la pantalla y dije, vi algo... color cofre, weón. El que quieras o ambos. El que haya salido primero, ¿no? Ya la puedo llegar acá. Estoy viendo este camino por aquí. Perfecto. Vamos. Este ha sido un coche. Yo estaba pidiendo ayuda y no me hiciste caso, ¿no?
No hace falta. Cuidado aquí, weón. Me lo merezco, weón. Salió para el lado en vez para arriba, weón. Creo que muevo mal la palanca, sin más. Falta yo, weón. De mi tormento. Es fuerte, pero demasiado pequeño para ser un dios, incluso para un olímpico. Kratos. ¿Te atreves a mostrarte ante mí después de lo que has hecho? Te haré sufrir. Yo no te hice nada. Tú te hiciste esto. Puta, que se escucha bajito esa weá. ¿Por qué debería siquiera confiar en un sirviente de Zeus? ¿Por qué se escucha tan bajito esos audios de repente, weón? Kratos, todavía eres el guerrero arrogante y necio. No has cambiado. ¿Y cómo planeas derrotar al rey de los dioses? Para recuperar la hoja del Olimpo y clavarla en el corazón de Zeus. Contiene el poder que tuve una vez como dios de la guerra. ¿La hoja del Olimpo? No he oído ese nombre en muchos años, desde el final de la Gran Guerra. Pues la sed de sangre y poder llenaban a Zeus. Su deseo de gobernar sobre los mortales era intolerable para nosotros. La guerra entre los titanes y los olímpicos creó el paisaje del mundo mortal. Era una guerra que los titanes sabíamos que debíamos ganar. Si perdíamos, significaba el final de la edad dorada del gobierno titán. Ya no habría paz ni prosperidad para la humanidad. ¿No es el Poseidón o Zeus?
Hostia puta. ¿Qué le quitó el alma? No, no fue el alma porque sigue vivo. ¿Pero qué le quitó? ¿Qué fuerza? La batalla continuó a pesar de mi captura, hasta que Zeus creó un arma poderosa para acabar la gran guerra. Un arma forjada en los cielos y en la tierra. La hoja del Olimpo. Yo te destierro a las fosas oscuras de Tártaro. Me desperté en el tormento del submundo, desterrado a las fosas más profundas del Hades. Podría haber destruido a Zeus si tú no me hubieras puesto aquí, esclavo de los dioses. ¡Atlas, yo ya no obedezco la voluntad de los dioses! ¡Me he tragado su traición por última vez! ¡Muéstrame el camino a las hermanas y mataré a Zeus de una vez por todas! ¿Has adquirido...? El temblor de Atlas. Úsalo para crear ondas sísmicas. Mira, bueno es. No te voy a mentir. Así que tal vez me lo vaya a subir. Pero vete tú a saber cuánto va a gastar esta pelea. Bueno, vamos a farmear esto hasta que termine esta pelea, porque estamos en fase infinita. Fantasma de Esparta, eres un guerrero capaz y un aliado digno de los titanes. Entonces dime cómo encontrar el templo de las hermanas del destino. Nadie, ni siquiera un titán, sabe cómo llegar a su templo. Pero se dice que el que lo haga obtendrá un gran poder. Te he dado la magia que me quedaba, espartano, y te ayudaré a cruzar el gran abismo. Eso es lo que puedo ofrecer. Destino te deje pasar, Kratos. Muchos dependen de tu éxito. Vale, ¿te lleva las manos? Ya, avancemos. Me puedo agarrar ahí, ¿no? Exacto. Perfecto. Y yo podía volar hacia cambios. ¡Súbele bien! ¡Ojito para mí! Listo. Perfecto. No lo necesitamos. No estamos haciendo los logros de todos los cofres, así que... Ya. El Palacio de los Hados.
¿Y esto qué era? Ah, vale. Se me olvidó que era con el circulito. Sal de ahí tú. Bicho que yo. Muerte. Es una mina que lanza, ¿verdad? Oye. Sácate. Triángulo, apaguemos eso, X, círculo, ojito, X. ¡No! Vamos a tomar esto a tiro. Parece un país. Opa. Todavía no tengo con el triángulo. Es muy chistoso, ¿eh? Perra. Toma. Vale. La magia la he de tomar. Buenas. Demos vuelta a esto. Está cerrado. El siguiente ha de estar abierto, ¿no? Ven acá. Perfecto. Vale. Quiero esos cofres. Por sobre todo lo que hay en todo esto, quiero los cofres. Joder. Lo está haciendo bien. Vale, la esta comienza por ahí. Va a venir para acá. Au. Fuck. Fuck. Quiero esto y esto, el mango. ¿Quieres que me ataque?
Ahí después la busco, espérame. No, mi no lo voy a poder obtener ahora. Abre. ¿Rompí la reja o algo? ¿Puedo romper esta cueva? Curarse primero o morirse. Hijo culiao. Vale. Mucho culiao, como los odio. ¿Vamos a hacer algo con esa reja? No. Significa que quedó mal puesto el mío. Por si acaso, no sé. Siguiente. Bloqueado. Por ende, abierto. Ay, mire, todo esto se queda abierto. Podría haber hecho eso y luego abrir esta cosa tranquilamente. Bueno, no sabía. Cosas que uno va aprendiendo. Sí. Mejor ahora. Donde por aquí no hay nada, pero puedo ver que hay un cofre ahí. Que lo obtengo bajando por una cadena, parece. Palanca, pala. Voy a dejar la vasita en una potencia de rica, no me lo voy a comer ahora. Bye. Hay una talla. Perdón. Decía, hay una talla de bóreas, no sé qué. Hay una talla de bóreas
el dios del viento del norte. Puedo abrir por acá. Por allá está en rojo. Puedo abrir por acá. Quiero el cofre. Necesitas el cráneo del guerrero para abrir la puerta, joder. Oh, mira. Y aquí tengo la manivela. ¿Y para qué la manivela? Para apagar el fueguito, ok. ¿Necesito algo para esta puerta? Necesitas la llave del carnero para abrir esta puerta, vale. Ya pasé, ya pasé. Todo bien y un save. Perfecto. De momento todo va bien.